Muy buenas, chicos. Hoy os traigo otro dibujo de Sailor Moon, pero este es de Sailor Moon Cristal. Ya sé que muchísimos me habéis pedido que lo intente, pero como no lo he hecho de Sailor Moon Cristal, porque lo he dibujado como la animación de los 90. Ya sabéis que me resisto mucho a hacer los dibujos exactamente como los hacen en Sailor Moon Cristal, porque no me gusta nada el diseño de los personajes. Lo que estoy haciendo es mirando una escena del opening de Sailor Moon Cristal y creando una ilustración diferente, adaptándola a la animación de los 90, que es como me gusta a mí cómo los dibujaban. Los personajes de Sailor Moon de los 90, de Toei Animación, son los que mejor dibujados están, digáis lo que digáis. Os prometo que de verdad algún día os voy a hacer a Sailor Moon exactamente como la dibujan en la tercera temporada de Sailor Moon Cristal, para que notéis la diferencia. Aunque el diseño de los personajes no es de mi gusto, tampoco es tan feo. Así que voy a intentar dibujarlo, pero corrigiéndole algunas cosas. En cuanto pueda, os haré ese dibujo. De momento os dejo con este, que lo he hecho con muchísima ilusión, y como veis es bastante sencillo. Es una imagen del intro, le he dado al pause y estoy mirándolo y cambiándolo. También me he inspirado mucho en un intro que han hecho de la animación de Sailor Moon Cristal, adaptándola a los 90, que me encantó desde el primer momento en que lo vi. Así que voy a intentar hacerlos lo más parecido posible, haciéndolos como siempre a mi manera. Como veis, la piel la hago como todos mis personajes manga, con el rotulador de ProMarker en tono almendra. Las líneas iniciales del dibujo están todas hechas con el rotring de Sakura de Pigma Micron. Y ahora todos los colores del dibujo los voy a hacer con rotuladores a base de alcohol. Le hago ahora la piel a Usagi. Como veis, el uniforme de Usagi, por la diadema y por los pendientes, es de la primera temporada de la serie. Y el señor del antifaz, este es el primer dibujo que hago de él con el antifaz y el gorro, que también me lo habéis pedido muchísimo muchos de vosotros. Fijaos, esas líneas que veis grises claritas en la parte superior de la parte de marinero de arriba del uniforme son líneas que he dibujado con lápiz. Siempre que voy a hacer líneas blancas o amarillas de los uniformes, las marco con lápiz porque quiero que queden muy sutiles y suaves, y las necesito como guía para pintar los colores, pero no la pinto con rotring porque entonces tropearía el dibujo y quedarían demasiado marcadas, y luego el blanco de la línea casi no se vería. Fijaos, la diadema la he hecho con un rotulador amarillo, un rotulador marrón, un rotulador naranja y un rotulador blanco en gel para crear ese efecto dorado. Dejo algunas partes siempre de luz, para crear un poquito de realismo y de textura. Fijaos, la parte del uniforme de Sailor lo pinto con un rotulador gris oscuro para crear la sombra, y por encima un rotulador azul muy intenso, varias capas, tres capas en total. Pinto también la zona gris por encima, hasta que me guste el resultado. Voy subiendo siempre las capas de todos los colores de los rotuladores hasta que me guste cómo queda el acabado. Con un rotulador de gel blanco corrijo las partes de las líneas que no me han quedado bien, ya que siempre estropeo algo en los dibujos. Fijaos, con un rotulador rojo y un rotulador rosa oscuro pinto las zonas rojas de decoración del uniforme. Con un rotulador marrón le doy la sombra a las partes rojas, y con un rotulador gris pinto las sombras de las zonas blancas del uniforme de Sailor. Estas zonas grises también se pueden poner en celeste, en violeta clarito o en rosa muy clarito. Doy algunos toquecitos de brillo en las pestañas, como habéis visto, y ahora pinto lo que me queda de gris del uniforme de Tuxedo Mask. Fijaos, de esta manera el tejido gana mucho más realismo y sale un poquito hacia adelante de la página. Hago lo mismo en el guante y en todas las zonas blancas. Para el brillo del cabello de Tuxedo Mask utilizo un rotulador azul oscuro, que intensificaré luego hasta con tres capas, porque es en realidad un azul muy oscuro. Lo demás del cabello de Mamoru lo voy a pintar con un rotulador negro.
Ahora voy con la zona dorada. Como veis, un toque amarillo, un toque marrón y un toque naranja. Relleno ahora las partes oscuras del uniforme del señor del antifaz. Y ya solo quedarían las partes más sencillas del dibujo, que son el cabello de Guerrero Luna, que tampoco, o sea, solamente va a llevar dos colores. Un rotulador naranja oscuro y uno amarillo. Y la zona del brillo la dejaré en blanca. Para el uniforme del señor del antifaz, o de Darien, como le llamáis en Latinoamérica, pinto unas zonas grises que luego intensificaré con azul. Y por último rellenaré todo lo demás con negro. Y nada más, os dejo ya con el final del dibujo porque creo que sobran las explicaciones. Espero que os haya gustado y voy a tener muy en cuenta cuántas peticiones tiene este dibujo sobre si queréis que dibuje los personajes idénticos a como los hacen en Sailor Moon Crystal. Dejádmelo abajo en la caja de comentarios que voy a estar muy pendiente a vuestros comentarios y a vuestras respuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!